Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Ya era hora que me pasara por aquí hablando en este vídeo, ya que no he hablado absolutamente nada. Pero es mi primer vlog y no estoy acostumbrada a hacerlo, iré mejorando, lo prometo. He decidido hacer este vídeo ya que os estuve preguntando por mi otra red social que os gustaría ver en el canal y hubo muchos mensajes en los que me poníais que os encantaría ver vlog míos y que grabara un día conmigo, que os gusta ver mucho ese tipo de contenido. Pues aquí estoy yo concediéndoos vuestro deseo. Espero que os guste muchísimo. Yo lo voy a hacer lo mejor que pueda. Si este tipo de vídeos os gusta tanto y llega a tener mucho apoyo, os prometo que os haré muchísimo más como estos. Entonces, os voy a contar un poquito. Como habéis visto, ya me he levantado, he desayunado, me hice el skincare, ya me he peinado, que lo he hecho fuera de cámara, me he hecho este recogido que me gusta hacerme con una trencita repeinada porque hoy tenía el pelo sucio. Y me voy a estar arreglando, me voy a maquillar un poquito porque voy a salir con mi madre. Vamos a ir a comer juntas y después lo más probable que iremos a dar un paseo por algunas tiendas que ya os enseñaré y os haré un haul. Me voy a ir maquillando así rapidito. Lo voy a poner en cámara rápida para que no se os haga muy largo. Y nos vemos ahora para enseñaros lo que me voy a poner.
Ya tenemos el make-up hecho y ahora os voy a enseñar lo que me voy a poner. Voy a ir cómoda. Me voy a poner en principio estos vaqueros, que son un tipo campana. Son de Bershka. Con este body básico de Zara en color negro. Estas Air Force blancas y negras. De chaqueta me voy a poner esta blazer blanca, que es así de media manguita, que es para ahora, para entretiempo, porque no hace ni frío ni calor. De bolsito este negro pequeñito. De accesorios me voy a poner estos pendientes dorados de la gotita. Y esta pulserita. Ya estamos listas y nos vamos, que ya está mi madre abajo esperándome. Bueno, chicas, ya estoy en casa y os voy a enseñar las cositas que he comprado. No son muchas. He comprado en Primor y en Zara. Lo primero que os voy a enseñar es lo de Primor y después os enseño lo de Zara, que son dos vestiditos súper bonitos para ahora, para verano. Y me los voy a probar para que lo veáis puesto. Lo primero que me he cogido en Primor es mi protector térmico para el pelo, que ya se me estaba terminando y esto no puedo yo vivir sin él. Para mí es el mejor. Trae 150 mililitros y cuesta 7,75. Buenísimo. Después, mi protector solar también, que tampoco me puede faltar, ya que lo uso a diario. Es este de Isdin, el Fusion Water. Y este cuesta 26,95. Para mí es el mejor protector solar que he probado en mi vida. Después me he cogido este gel de ducha de Natural Honey, el de coco, que lo he olido y huele súper bien. A mí me encantan los olores dulces, me encanta el coco, me encanta la vainilla. Y este, la verdad, que huele súper bien. Ah, y tiene un precio de 1,75. Después me he cogido dos cositas de maquillaje. Lo primero es mi rímel, que es este de Essence, el verdecito. Para mí, por ahora, mi favorito. Yo he usado siempre toda mi vida el negro de Mercadona, que no lo cambiaba por nada, pero desde que probé este, déjame decirte que prefiero este. Me deja las pestañas súper bonitas y me las pinta súper rápido. Y me duran bastante para arriba, ya que mis pestañas son rectas. Y el precio de este no recuerdo mucho, pero creo que 4 euros y poco. Y por último, en Primor me he cogido esta base. Bueno, en realidad no es base. Es un serum con tinta, un serum con color y tiene ácido hialurónico y vitamina E. Me lo he cogido simplemente porque no me gusta utilizar base en mi piel. La siento muy pesada y me gusta más mi piel cuando no lleva base. Pero sí es verdad que quería algo así como tipo un serum con color para unificar un poquito el tono. Y he probado este allí en Primor y la verdad que me ha encantado. Y costaba creo que unos 8 euros y me lo he cogido en el tono 0,20. No sé si será muy clarito para mí, pero es que yo estoy bastante blanquita y mi piel más, ya que no me da el sol en todo el año. Sé que para verano no me va a servir porque en verano me pongo bastante morena, aunque mi cara siga blanca. Pero bueno, puedo mezclarlo con algún bronceador y me va a servir también. Pasamos a Zara y me he cogido dos vestidos que la verdad súper bonitos para ahora, para verano. El primero es este de aquí. Tiene el tipo cuello así, con la espalda descubierta. Es tipo crochet, larguito, así en un color crudito y tiene joyitas. La verdad que queda muy bonito y se ve súper cómodo para verano. Ahora me lo veis puesto. Me lo he cogido en la talla S
y cuesta 29,95. Os dejo la referencia por aquí. Igualmente la dejaré abajo en la cajita de descripción. Después me he cogido este también blanco que me ha flipado. Lo he visto en la maniquí y me ha encantado. Es blanco, así tipo camisero, largo. No sé si podéis verlo bien, pero es bastante largo, sueltecito por abajo, con los botones hasta abajo. Pero lo que me gusta es que tiene aquí este nudito para ajustártelo a la cintura. Queda precioso. Y este me lo he cogido en la talla M y cuesta 49,95. Y bueno, mis chicas, la verdad que estoy ya un poquito cansada, son ya las 8 de la tarde. Ahora voy a desmaquillarme, darme un buen baño, lavarme este pelo lleno de gomina y pondré algo para cenar, cenaré y me iré a dormir. Os enseñaré la cenita y eso y nada, nos vemos ahora.